El telescopio espacial Hubble de la NASA y la Agencia Espacial Europea ha descubierto la estrella más lejana jamás observada. Un equipo internacional en el que ha participado el investigador José M. Diego del Instituto de Física de Cantabria, Instituto Mixto de la Universidad de Cantabria y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha descubierto Ícaro, que es el nombre de una enorme estrella azul que se encuentra en una galaxia muy, muy lejana, a 9.000 millones de años luz de la Tierra. Normalmente sería imposible ver una estrella tan distante. De hecho, incluso utilizando los telescopios más potentes hasta el momento, solo es posible ver estrellas individuales de la Vía Láctea, nuestra galaxia, o de las galaxias que se encuentran en nuestra vecindad. Pero un capricho de la naturaleza predicho por Albert Einstein ha amplificado el brillo de esta estrella de manera que ha podido ser detectado utilizando el telescopio espacial Hubble. Este capricho o truco de la naturaleza cósmica es un fenómeno conocido como lente gravitacional y funciona gracias a que la luz se curva debido a la gravedad, aunque en este caso ha sido debido a la enorme gravedad de un cúmulo muy masivo de galaxias, que han actuado como una enorme lupa literalmente de dimensiones cósmicas, amplificando la luz de objetos muy distantes que se encuentran detrás de este cúmulo masivo. La estrella Ícaro pertenece a una galaxia espiral, como nuestra Vía Láctea, pero está tan lejos que su luz ha tardado 9.000 millones de años en llegar a la Tierra. Según explicó Patrick Kelly, investigador de la Universidad de Minnesota y coautor del estudio, dijo: "Es la primera vez que vemos una estrella individual magnificada. Somos capaces de ver galaxias muy lejanas, pero esta estrella está 100 veces más lejos que la siguiente estrella individual que podemos estudiar", dijo Patrick Kelly. Pero además, este descubrimiento de Ícaro nos permite estudiar de manera única la naturaleza de la materia oscura del cúmulo que ha actuado como una lente gravitacional. El equipo de astrónomos liderado por Kelly ha logrado poner a prueba una teoría sobre la naturaleza de la materia oscura. Esta teoría afirmaba que la materia oscura es en realidad una enorme cantidad de agujeros negros primordiales. Por eso no la podemos ver, aunque podemos detectar su gravedad. Según esta teoría, estos agujeros negros primordiales tendrían una masa igual a varias decenas de veces la de nuestro Sol, y se habrían formado durante el nacimiento mismo del universo. Pero según declaró José M. Diego, dijo: "Si la materia oscura estuviese compuesta por agujeros negros, la señal observada de la estrella Ícaro hubiese sido muy distinta, con lo cual podemos descartar este tipo de candidatos", declaró José M. Diego. Así que seguimos sin saber qué es la materia oscura, pero este nuevo hallazgo nos permite descartar la teoría anteriormente citada. Por lo que para hallar la respuesta seguimos el mismo camino del inspector Sherlock Holmes, que dijo que cuando todo aquello que es imposible ha sido eliminado, lo que quede, por muy improbable que parezca, es la verdad. Hoy hemos eliminado, gracias a Ícaro, un imposible y por lo tanto estamos más cerca de la verdad sobre la materia oscura.